Bueno, buenas tardes. Hemos vuelto nuevamente. Ayer hemos charlado sobre Estanislao López y Francisco Ramírez. Vamos a terminar un poquito más en esta nueva reunión que nos abre las puertas Toda la Verdad Primero, TLV1. ¿Para qué estamos hablando aquí de los federales, de los caudillos federales? Que son, alrededor tenemos como 25 más o menos para ir comentando, ya hemos avanzado bastante en distintas charlas. La vez pasada me escribió un colega, un historiador, abogado, comentándome sobre las traiciones que sufrió Rosas por muchos de sus acólitos, que aquellos que se decían más federales que nadie. Cómo fue traicionado en el mismo día de su derrocamiento. Y yo hice una salvedad, sí, es correcto todo esto, pero yo hice una salvedad. Hubo por lo menos cuatro personas conocidas que siguieron muy fiel a Rosas, exponiendo su vida y sus bienes, viviendo acá. Después algunos se fue a Montevideo, ya vamos a ver. Pero que fueron grandes hombres durante la Confederación Argentina y más grandes hombres luego de la caída de Rosas, donde muchas puertas se les cerraron a ellos. Podemos, sin hacer un orden de importancia, sino meramente nombrarlos, Antonino Reyes, uno de los secretarios de Rosas, siempre fiel a Rosas hasta el día de su muerte, el coronel Prudencio Arnold, también mesopotámico, que siguió fiel a Rosas, ayudándolo también económicamente en lo que podía. También, aparte de Antonino Reyes y el coronel Arnold, no debemos de olvidar a ese gran hombre que fue José María Rojas y Patrón, representante, diplomático, ministro de Rosas durante muchos años, que manejaba Banco Provincia, la cuestión económica, que tanto éxito tuvo el gobierno de Rosas, mucho estaba en manos de José María Rojas y Patrón, fiel a Rosas también hasta el día de su muerte y que lo ayudó económicamente mientras podía. Un hombre de inmenso prestigio, que ya vamos a hablar de él, muy, muy inteligente y muy lúcido, muy federal, que no sé si tiene alguna calle o algún monumento en algún lado. El día que recuperemos nuestra soberanía, seguramente es una de las avenidas más importantes de nuestro país y algún nombre de alguna ciudad, plazas y monumentos estará allí, Rojas y Patrón. Y el otro que no debemos olvidar y que es poco estudiado en las escuelas, en los colegios, es Bernardo de Irigoyen, el diplomático que junto a Baldomero García cumplía funciones consulares en Chile durante el gobierno de Rosas. Y con la caída de Rosas era tal el conocimiento que tenía de tantas cosas, era tal su prestigio que no lo pudieron borrar de un plomazo. Él siguió siendo rosista. Pero usaron sus servicios, ya que era un hombre sumamente capaz, Urquiza, después hasta Alsina, es decir, era tanto su sabiduría y tanto sus conocimientos que a pesar de ciertos resquemores que obviamente tenían los unitarios y que le achacaban su pasado rosista, no pudieron prescindir de él como funcionario y como político, porque estaba muy por encima de todos los demás. Bernardo de Irigoyen, que él sí tiene una calle, gracias a Dios, pero ameritaría mucho más. Bueno, sigamos acá. Esta es la respuesta a las preguntas que nos han hecho y las hemos contestado. Ramírez, desde el punto de vista militar, era muy capaz, era un hombre muy capaz. Y no sería derrotado nunca, sino cuando fue traicionado por López. Y obviamente queda en desventaja numérica, porque muchos de los soldados federales se quedaron obviamente con López.
las tropas eran muy disciplinadas, mucho más disciplinadas que las de Artigas o el propio López, y que estaban regularmente uniformados. O sea, tenía clara conciencia del espíritu militar, de cómo se peleaba, del orden y de las jerarquías. Peleaban, seguían las órdenes superiores en la escala jerárquica perfectamente bien, con mucha precisión. Inclusive sus tropas eran más ordenadas, disciplinadas jerárquicamente que las tropas del propio directorio. Sancionó reglamentos en lo militar, en lo político, en lo económico, en la recaudación de impuestos, eliminando los derechos de importación, dividió su territorio en departamentos, los gobernadores en lo civil y militar serían elegidos por la población de cada jurisdicción, la administración de la justicia funcionaba muy bien, el servicio de correos, el censo, estableció la obligatoriedad y la hizo cumplir de la enseñanza primaria, incluyendo todo lo que tenga que ver con alfabetización, aritmética, es decir, lo que estamos charlando con ustedes en todas estas charlas, estas reuniones tan amenas, que lo sol y sombra de nuestros próceres, no todos eran blancos, no todos eran negros, tenían sus pros y sus contras. Está bien, uno podría llegar a decir, bueno, pero yo me quedo con lo último. Bueno, está bien, la traición es lícito, la traición a Artigas desmembró toda la tarea de Artigas, realmente, y eso desluce, oscurece sus previas años en cuanto a su accionar político. Se hizo de algún modo conocido, no digo amigo, pero sí conocido, una buena correspondencia con Francia, Rodríguez de Francia, el dictador de Paraguay, pero él pedía más fuerzas militares, necesitaba fuerzas militares en infantería para neutralizar a los luso-brasileños, que siempre permanentes luchas, pero Francia le negó tropas para pelear contra los brasileños. Así le fue después a los paraguayos. Todas las acciones tienen una reacción y ya después en la guerra del Paraguay tal vez se habrán arrepentido de no haber ayudado a Ramírez a pelear contra los lusitanos. Ramírez entonces le pide a López milicianos, escuadrón de dragones, batallones, ayuda, también pidió ayuda a Buenos Aires, esperando recibir reclutas gracias al Tratado de Pilar, todo para pelear contra los lusitanos. Pero el Tratado de Venegas, se olvidaron de Ramírez, lo dejaron solo a Ramírez en su empeño para liberar la Banda Oriental. Bueno, obviamente tuvo su culpa por haber combatido a Artigas, ¿no? Artigas huye y los brasileños copan toda la zona. Entonces el Supremo le escribe a Rodríguez, preocupado por... A Rodríguez de Francia, ¿no? Preocupado por la influencia de los antiguos partidos del directorio en el nuevo gobierno. Le pide armamento, tropas, que había que declarar la guerra a los lusitanos. Pero bueno, el acuerdo entre los santafesinos con López y Córdoba y Bustos, ¿no es cierto?, entre ellos y Buenos Aires, le quitó el apoyo para todo esto, para luchar contra los lusitanos. Tanto Bustos como Rodríguez consideran que el prestigio de Ramírez y la vehemencia con la que él actuaba y la vehemencia poco diplomática con la que él quería recuperar la Banda Oriental era una amenaza para la unidad del país. Ramírez entonces decidió tomar las armas contra Buenos Aires nuevamente
y contra Estanislao López. Él se sentía todopoderoso porque acababa de vencer hacía un año atrás Artigas y acababa de apoderarse de Corrientes. La Madrid, miren lo que son las vueltas de la vida, ayudaba a López contra Ramírez, porque claro, la Madrid ayudando a López ayudaba a los porteños, al directorio. Entonces remitía soldados, remitía caballos, dinero, para ayudar a López. Entonces López y Bustos, aliados con la Madrid y todos los porteños, atacaron a Ramírez, y al principio Ramírez venció a la Madrid, quedándose con todo su parque, con todas sus armas, con todos sus caballos. Pero esa victoria fue una victoria, lo que se dice, pírrica, porque si bien venció a la Madrid, perdió la mitad, más o menos la mitad de sus tropas. Entonces ya muy debilitado, cuando se tuvo que enfrentar después con López, habiendo primero vencido a la Madrid, López lo derrotó completamente junto con Bustos. Por un tiempo, esa república de Entre Ríos que él había fundado, digamos, entre comillas, medio independentista, otro de sus grandes errores, el de Ramírez, pongámoslos en la balanza de sus errores. Luego, cuando muere Ramírez, lo sucede un corto tiempo Ricardo López Jordán, su medio hermano, pero Mansilla se levantó, Lucio Norberto Mansilla, se levanta en su contra y Mansilla se hace elegir gobernador, el Mansilla que decimos nosotros, el Mansilla que tan heroicos combates hizo en Vuelta Obligado, entre otros lados, ¿no? Años más tarde. Se hizo elegir gobernador de Entre Ríos, cuando derroca a Ricardo López Jordán. La provincia de Corrientes recupera su autonomía luego de la muerte de Ramírez y de la caída de López Jordán. Y López Jordán se termina exiliando en Paysandú. Esa famosa república efímera que había creado Urquiza, que incluía obviamente a Corrientes, terminó, Mansilla se alió con Santa Fe y Buenos Aires y se firmó el 22 de enero de 1822 el famoso Tratado Cuadrilátero que nos llevaba a tratar de lograr un nuevo congreso. Se convocaba un nuevo congreso en Buenos Aires. La guerra por la banda oriental estallaría finalmente en 1825, pero llevaría a la independencia del Estado Oriental. Es decir, ni la provincia oriental ni la banda oriental terminó siendo, como querían los orientales, parte de nuestras Provincias Unidas, pero tampoco se la quedaron los lusitanos, los brasileños. En una resolución híbrida, obviamente impulsada por Inglaterra, deseada y obligada por Inglaterra a que fuera independiente, porque la independencia de la banda oriental de algún modo fue conceptualizada, organizada y obligada a ser así independiente, no por Artigas, que no buscaba eso, sino por los ingleses. Hasta acá hemos visto en varias reuniones a Estanislao López, en sus idas y venidas, a Ramírez, en sus idas y venidas, en sus dobleces, en sus más y menos, estos dos caudillos, que estaban lejos de ser perfectos, pero tenían obviamente también sus grandes virtudes. Siempre debemos, el revisionismo histórico siempre ha optado como una necesidad
No hacer todo gris, ni todo, no hacer todo blanco ni todo negro, sino mostrar la faz humana de todos estos caudillos, y como humanos que eran, tenían, sí, muchos de ellos enormes virtudes, pero también tenían sus defectos. ¿Qué pesaban más? Bueno, en algunos pesaban más su bonomía, su patriotismo, y en otros no. En otros hocicaban, al principio eran muy patriotas, pero finalmente los celos y los egos y el dinero jugaron papeles como para hacerlos traicionar la causa federal. Bueno, ahora vamos a comenzar, si le parece bien a la producción, no sé si tenemos que hacer alguna pausa. Sí, vamos a hacer una pausa para comenzar a hablar sobre Guillermo Brown. El famoso almirante Brown, vamos a ver facetas desconocidas de Guillermo Brown, que, y cómo fue vilmente atacado Guillermo Brown. Después hablaremos en otras emisiones sobre Bouchard y Brown, dos grandes marinos que pelearon por nuestro país y por la Confederación Argentina, cubiertos de gloria, no solamente acá, sino también en Europa, si se lo reconoce. Ya volvemos en breve, muchas gracias. Estamos en un momento con ustedes de nuevo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, luego de esta breve pausa comercial, volvemos acá por Toda la Verdad Primero, TeleB1, en estas charlas amenas, donde tratamos de mostrar la faz humana, las caídas, las levantadas de algunos o varios caudillos del interior y de Buenos Aires, y que de algún modo, mutatis mutandis, nos prueban y nos dan digamos, la visión de por qué nosotros y por qué nuestra soberanía con Rosas cayó finalmente frente al Imperio de Brasil. Todos estos personajes, primero de todo como Urquiza, el mismo Estanislao López, aunque no tanto, Ramírez, todos terminan flaqueando, y la estructura de las Provincias Unidas del Río de la Plata se deshace, se disuelve, también luego la Confederación Argentina, por más esfuerzo que hayan hecho Juan Manuel de Rosas, él sabía, Juan Manuel de Rosas, que
sus funcionarios políticos, salvo alguna que otra excepción, no estaban a la altura de los políticos y diplomáticos y funcionarios del imperio, ¿no? Que eran mucho más patriotas que los nuestros, lamentablemente. No es que no lo eran, pero en forma más limitada, y los egos y el dinero que venía del Brasil y que desembocaba en los bolsillos de algunos de estos militares, lamentablemente surtió el efecto deseado de esos sobornos. Empezaremos ahora en este último tramo de esta charla que estamos teniendo hoy tan amena con todos ustedes. Pueden escribir, ¿no es cierto?, en Toda la Verdad Primero, dando sus opiniones o aportando algún dato que se nos haya escapado. Y ahora vamos a hablar sobre Guillermo Brown. Este es un personaje mal estudiado, pésimamente estudiado en los colegios, y realmente fue un personaje riquísimo, con muchas aristas, más que muchos de los otros que hemos hablado y que vamos a hablar. Odiado por los unitarios y por los liberales, desde 1852 o antes, pero desde 1852 fundamentalmente, se tergiversa toda la historia del almirante Brown, de Guillermo Brown. La historia, digamos, esta mentira, esta concepción literaria de la historia que ha tenido, que ha hecho de la historia no una realidad, no verdades, sino una literatura fantástica, el unitarismo, para adaptarla a sus intereses políticos. Esta concepción literaria de la historia, como la llamaba el inglés con acierto Halford Mackinder, falsea la historia desde dos ángulos muy bien marcados. Todo esto está relacionado con esta introducción, con el tema de Brown, que es el epítome, el modelo para estudiar y para tratar de cómo se ha tergiversado la historia, no solamente con Rosa, sino vamos a estudiar a Guillermo Brown para demostrar y probar que no era aquel que nos han querido vender en las escuelas estas sarmientinas. Se nos ha querido falsear la historia desde dos ángulos. Uno, describiendo personajes con virtudes de las que ellos carecieron, esos personajes. Florencio Varela, Agüero, Salvador María del Carril, los dos Varela, ya dijimos, Alsina, Sarmiento, Mitre y todos estos personajotes mediocres que se autoglorifican. Y dos, describiendo otros personajes que realmente tenían su valía, bueno, denostándolos, creando defectos y vicios en ellos que no existían. En este modo, entonces, los gobiernos unitarios, al controlar la narrativa histórica, justifican así su propia existencia. Antes unitarios, hogaños, hoy liberales. Estos ideólogos, nacidos en nuestra tierra, pero colonizados mentalmente, desconocieron la realidad de nuestra tierra, estos liberales de unitarios, suponiendo que la realidad debe ajustarse a sus ideas abstractas y no viceversa, que las ideas deben adaptarse a la realidad de cada país y de cada territorio y de cada tiempo. Es lo que Rosas muy bien manejaba y hablaba sobre el empirismo organizador. Charles Maurras, en estos tiempos, en el siglo XX, hablaba y daba fundamentos al empirismo organizador como criatura de el manejo de una nación, de un pueblo. Cuando lo sucedido no se ajusta a sus fórmulas, entonces, de estos unitarios, de estas fórmulas de laboratorio, que están totalmente desprovistas de contacto con la realidad, no importa, para ellos no importa. Se chocan una y otra vez contra la realidad, no les importa. Persiguen sus altisonantes palabras huecas a contrapelo de nuestra identidad. Y hasta algunos terminan creyéndosela, otros no, ¿eh? Creo que Sarmiento no se creyó nada de lo que él decía, pero otros sí, entre ellos, por ejemplo, Ramos Mejía.
El liberalismo de ayer, unitarismo, y hoy socialdemocracia, demócratas cristianos, socialistas, comunistas, tienen como marca distintivo el matar todo sentido heroico de la vida y hacer una literatura de la historia. Panegírico, ribombante, falto de sustentos documentales en absoluto, que puedan probar sus falacias y sus rimbombantes acertos. Estos ideólogos, que no son doctrinarios, son ideólogos, buscan y buscan y buscan ya desde entonces y hasta hoy día encontrar la cuadratura del círculo, nunca la van a encontrar, poniéndose al servicio de los intereses políticos y económicos de extranjeros, pero eso sí, muy bien remunerados, ¿no? O sea, no era una cuestión solamente ideológica y de pensamiento, sino que atrás corría el billete, ¿no es cierto? Hemos sufrido en nuestra educación, con el correr de los años, las alabanzas de siniestros hombres, que sin considerar obviamente los defectos que todos tenemos, en forma adrede, maliciosa, dolosa, combatieran a la patria y su independencia por motivos ideológicos y económicos, con permanente soberano monetario. Así le han dado nombres a plazas, pueblos, que coadyuvan hoy en día a mantener la falacia de virtudes inexistentes en todos estos hombres, alejada de toda realidad, que nos terminan de configurar prohombres morales que nada tenían ni de prohombres ni de morales, y que no existieron como tales, como Sarmiento, Rivadavia, vamos a nombrar algunos, Mitre, los Varela, ya hemos dicho, Alsina, Juan Cruz Varela, Valentín Alsina, Del Carril, Agüero, Urquiza, y en la banda oriental hay muchos también, no nos olvidemos, Manuel Herrera y Oves, Pacheco y Oves, José Yauri, el nefasto traidor de Andrés Lamas, nunca tan bien nombrado como traidor de su patria y hacedor de todo el descalabro de la Confederación Argentina, Juan Geli, Lucas Oves, bueno, todos los Geli Oves que había en aquel entonces en la banda oriental, los Herrera y Oves, los Pacheco y Oves. Como bien estas conductas de toda esta gente bien la hizo notar en sus documentos San Martín, cosa que lo tienen muy bien callado estos liberales desteñidos, el Instituto San Martiniano con esa parsimonia y con eso quedar bien que tienen, no hacen más que esconder la verdadera historia de nuestra patria, lamentablemente. No me refiero a personas individuales que puedan estar allí, que son muy patriotas, sino como institución, deja muchísimo que decir el Instituto San Martiniano, que de San Martiniano tiene poco. Sería interesante que algún día el Instituto San Martiniano ponga a disposición y publique todas las cartas y la documentación de San Martín hacia O'Higgins, a Guido y otros más, a Estanislao López, donde demostraba, digamos, las falsedades y la ignominia de los unitarios que hemos mencionado. Entonces, esta insidia unitaria y liberal llegó también al almirante Brown, creando dudas sobre la honestidad del gran almirante. Era tan grande la figura y tan honesta la figura del almirante Brown que no se le podía achacar directamente algo. Entonces la idea era sembrar dudas, el primer paso, sobre su honestidad, manchando su honor sin prueba alguna. La idea es, de esos grandes hombres que hemos tenido como Brown, primero sembrar dudas sobre si hicieron esto o no lo hicieron, si se portaron así o se portaron asá. Si su honestidad era tal o bueno, pero más o menos, etc. Creando una generación, un tiempo, que llegue en las cabezas de los docentes, de los maestros, creando dudas y debilitando la honradez del almirante Brown. Para después, seguramente,
más adelante pasar de la duda a la imprecación, a su defenestración. En esta literatura de la historia que se ha hecho entonces sobre Brown, tengas en cuenta por qué toda esta introducción, esa ficción que se ha hecho sobre el almirante Brown, ya veremos que hay historiadores liberales que son los artífices en aquel entonces y hoy también de las páginas de los distintos diarios, La Nación, Clarín, Página 12 y cualquier otro que ande circulando por allí, para manchar y mentir sobre la vida de Brown. Entre ellos, Setembrino Peredas, a que leer este autor, las cosas que realmente, las falsificaciones que habla sobre Brown, y que, bueno, seguramente bien remunerado ha sido en su momento por los liberales, para crear un Brown ajeno a la realidad histórica. ¿Qué diferencia hay entre la literatura y la historia? La literatura, en la historia, refiere a cosas que realmente y comprobablemente pasaron, y la primera literatura, cosas que pudieran haber sucedido o que desea que hayan sucedido quien escribe, o quisiera que hayan sucedido o que sucedan. Ficción es lo que quiere el que escribe. Esa es la diferencia entre una literatura y la historia. Entonces, la literatura de la historia no es más que una herramienta política, un instrumento político de quien escribe, para hacernos creer que aquello sobre lo que escribe ha sucedido. Y ha sucedido, según él, como lo escribe. Y nos quiere hacer convencer de eso, que esa literatura en realidad es algo que sucedió. Entonces, estos sofismas históricos, unitarios y liberales de ayer y de hoy, podemos hablar de muchos de estos historiadores que destiñen la personalidad de Brown, como de tantos otros, lo aguachentan, así también de San Martín, como hemos dicho, apoyado por instituciones, obviamente, ¿no? Siempre hay atrás instituciones que en un intercambio de favores yo te dejo a vos dar una charla, vos me agradeces a mí como fundación o como institución, entonces yo te vuelvo a invitar a un congreso, pago por supuesto, y entonces así nos tiramos flores entre las personas y las fundaciones ad hoc que sostienen estas falsedades. Uno de ellos es Peredas, Setembrino Peredas. Yo les recomendaría que lean los libros de este sujeto. Y dice, por ejemplo, que Pereda dice que el coronel Antonio Díaz dice, es decir, el presunto historiador dice que otro dice. ¿Me explico? Incomprobable muchas de esas cosas, obviamente. Es cuando yo digo que vos decís, o sea, yo digo que fulano dice que tal otro dice, y así nos perdemos en cosas incomprobables, como ha hecho siempre los historiadores o presuntos historiadores liberales, falto de documentación. En este caso, Pereda dice que el coronel Antonio Díaz enfáticamente afirmaba que la defección de Brown era un hecho. Lo dice Díaz, y es en el Olimpo liberal, queda así. Era un hecho. Que lo dice Díaz porque que la defección de Brown era un hecho, según personas de crédito. Usted sabe quiénes eran, él tampoco lo dice. Que decían que todos apuestan a una segura defección de Brown. Segura defección de Brown se está refiriendo a que iba a abandonar a Rosas y lo iba a traicionar para pasarse a los liberales. O sea, fíjense la catadura moral, ni hablemos, pero la catadura intelectual de este sujeto,
que así hay muchos, que dice Peredas que el coronel Díaz afirmaba que la defección de Brown era un hecho según personas de crédito y que todos, no sabemos quiénes son esas personas de crédito, no sabemos quiénes eran todos, apuestan a una segura defección de Brown. Y que ese que lo narraba era alguien, tampoco sabemos quién, de un testigo que estaba en el barco del almirante Brown, todo un misterio, según Paz. También según el general Paz. Brown estaba en su barco, en un barco que se llamaba Belgrano, en el famoso sitio de Montevideo, y según el general Paz, el 21 de abril del 42, recibió, no sabemos, no hay prueba de nada de todo esto, pero era un hecho, todos apostaban a esto, a tres caballeros que se presentaron como representantes de la famosa Comisión Argentina y Proscripto que estaban en Montevideo y que querían hablar con el almirante, pero no de cuestiones políticas, sino referidas a temas de índole económico que afectaban el comercio de Montevideo. Sigue diciendo el testigo, no sabemos quién es el testigo, Paz no lo dice, por boca de Paz, que Brown accedió diciendo en voz alta que lo haría en la inteligencia de no oír una sola palabra sobre los acontecimientos políticos de Río de la Plata. Bueno, acá por lo menos dicen una verdad. Y que si violaban dicha limitación, no olvidasen que él era el jefe a las órdenes del gobierno argentino, no a las órdenes de Rosas. Él era fiel militar a las órdenes del gobierno argentino, que en ese momento estaba a órdenes de Rosas. Que ojo, que no le vinieran con cuestiones políticas, porque los iba a echar a patadas. Y sobre Rosas exclamó, que yo no lo hice gobernador, señores, sino los hijos de aquella república, recordemos que Brown es irlandés, y yo he jurado defenderla mientras pueda. Estoy en mi compromiso y con la bandera argentina al tope de esta división hago la guerra a un pabellón extraño que unido al francés, extraño a los ingleses, ustedes saben bien que los irlandeses con los ingleses nunca se llevaron muy bien, y que unido al francés la hostilizó la bandera antes de que yo pisara este buque Belgrano. Han escuchado, ¿no? El honor, la diferencia entre un patriota y la basura ratera y rastrera de estos señorones burgueses unitarios, en este caso de la banda, de los que estaban en Montevideo, en la banda oriental. Todos estos que hemos nombrado nosotros, tanto de la banda oriental como Varela, también todos estos personajes que hemos nombrado, Agüero, Salvador María del Carril, etc. Fíjense la diferencia de la respuesta del almirante Brown, que cuando le sugieren que él esté contra Rosas o que se ponga en contra de Rosas, dice, yo no lo hice gobernador, lo eligieron los hijos de la República Argentina o de la República, y yo he jurado defender esta bandera y como tal la voy a defender. Bueno, vamos a seguir, hasta aquí llegamos hoy, vamos a seguir con Brown, ven qué interesante todo esto, y este setembrino Pereda con sus dijo, que el otro dijo, que el otro le contó, que un testigo yo, etc. Así que vamos a seguir con setembrino Pereda, que es un modelo icónico de las mentiras de la historiografía liberal, de esta literatura de la historia tan cara a estos hombres. Bueno, les agradezco mucho hoy, seguimos en la próxima reunión y realmente este tema de Brown es muy interesante y hasta meritaría una charla realmente más larga y única sobre Guillermo Brown que tal vez algún día podamos hacer en forma más amplia. Muchas gracias. En nuestro blog, que el productor, por favor, si puede poner, van a encontrar este material y mucho más. Cualquier duda nos preguntan allí en el sitio, en la página de Toda la Verdad Primero.
TNB1, que gentilmente, como siempre digo, nos abre las puertas a nuestra esencia federal única y eterna, que tenemos desde 1810 y antes, diría, ya que somos descendientes de los españoles, somos hispanoamericanos, y como tal hacemos honor a nuestra sangre. Muchas gracias y hasta la próxima.